comienza el tercer, tres capítulos, tercer capítulo de Upa Chalupa, cuando son las 9 pasadito de la mañana. Estamos aquí en tu zona X con ella, con la más grande, con mi diosa, con mi compañera, con la chascona, con la que no era rubia. Mi amiga Claudita, ¿cómo estás, Claudia? Hola, precioso, ¿cómo estás? Un gusto verte, aunque sea por esta pantalla, y verlos a todos. Oye, estoy muy feliz. Cuénteme. Hoy día tenemos un programón, ¿eh? Tenemos Jara al cuadrado. Jara por dos. Porque tenemos invitada a mi gran amiga, mi regalona, a la Carlita Jara, que va a estar un ratito más con nosotros. Y usted también tiene un gran invitado. Yo también lo conozco, pero usted presente. Un gran invitado a Juan Pablo Yoga. Nos va a enseñar a meditar, a entrar a este mundo espiritual y también a tener diferentes tipos de ejercicios de respiración por el uso de esta cosa, que ahora es nuestro nuevo accesorio. La mascarilla. Yo aquí tengo la mía. A ver. Oye, la mascarilla de Kiwi. Pero me la pongo. Uy, yo tengo el teléfono. Espera un poco, me lo dicen. Es que yo soy más maniado que... Aquí voy, me la estoy poniendo. También me la pongo. Ahí está mi mascarilla. Oye, a propósito de emprendedores, esta me la regalaron un chiquillo, que son emprendedores, que se llama Usa Mascarilla, que están ahí en Instagram, Usa Mascarilla, y me las mandan de regalo, esta con Kiwi. Oye, a propósito de los emprendedores, para que nos manden sus videos, se contacte con nosotros también para que los entrevistemos y le mostremos su nuevo emprendimiento. Muy bien, y yo también voy a... Cualquier emprendimiento menos de torta, porque el rey de las tortas soy yo. Sí, vos solo. Oye, también voy a mostrar porque este es mi emprendimiento. Vos. ¿No es que ahora las asesoras de imagen ya no están con trabajo? Entonces, ya. Ahora en la Cata Jara estamos haciendo estas lindas y con estilosas mascarillas de cuero. Para quien las quiera. ¿Jara también? Sí, pues se llama Cata Jara también. ¿Con tu Jara? ¿Estamos rodeados de Jara? Falta el dedo de Jara. ¿Se acuerdan de la Copa América? El dedo Jarita. Oye, Claudita, invitamos a toda la gente. Bueno, nuestro programa se llama Upa Chalupa. Esto es nuestro tercer capítulo. Y Upa Chalupa es un concepto de tirar para arriba. Y por eso le pedimos a toda la gente que lo manden sus fotos. Upa Chalupa. Ahí vamos a mostrar una que tiene Fakir. Upa Chalupa es el concepto de llevar a Lapa, a Lupa, a tu hermano, a tu polola, a tu novio, a tu amigo, a tu hijo, a tu abuela, todo eso. Oye, para que manden sus fotos a tu zona X, manden las fotos, las publican ahí, y a fin de mes tenemos dos pares de lentes para la mejor foto, para la más entretenida de Ópticas Galán, mi compadre ahí, Cristian Galán, de Concepción, que nos regala estos lentes. Mira, esa que tengo en el hombro, ahí en la foto, es la hija de mi compadre Cristian Galán en Yumbel, la Javierita, la Javi. Y así que manden sus fotos así. O más aquí, o también puede ser más en la espalda, así como está ahí, esa es la Steffi, esa que le ve, a ver con quién estoy ahí, que no veo bien. Ah, esa es la Renata, ¿no es cierto? Esa es la Renata. Y esa es nuestra sexóloga, María Inés Zavala. Oye, Juan Pablo mandó foto Upa Chalupa, ¿no? Sí, pues Juan Pablo mandó, porque lo tenemos ahí ya en cámara, nuestro... Presentémoslo. Mira, oye, ahí está la Carlita Jara. Ahí está la Carlita Jara, que hoy... Bueno, después le cuento la Carlita Jara. Ahí está la Carlita. Ahí tenemos en pantalla. Hola. Ahí está Juan Pablo. Yoga. ¿Cómo estás, socio? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Ay, aquí. Bien, amigo. Tus consejos. Tips. Sí. Este es como la típica mentira en la tele, que cacha cuando entran los invitados, se saludan y se han visto antes. Nosotros también nos llevamos con ellos hablando con Juan Pablo, hemos hablado al mesera, weón. Hace harto rato que estamos hablando, sí. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Muchas gracias, hermano. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Sí, porque encuentro en este momento que es fundamental para toda la gente que nos está viendo esta mañana. Darle un poquito de paz en esto que estamos viviendo, esto del encierro. Y pensé en ti porque yo he visto tu canal de YouTube, la Gan Vibra. Gan Vibra, sí. ¿Cuánto? Gan Vibra. Gan Vibra, sí. Y... Pregunta. ¿Qué significa Gan? Gan. Es como G-A-N. ¿Ganar? Es como ganar, es como ganas, ¿no? Ganas de vibrar en el fondo, como ganas de vivir. Ese es como el concepto que yo tengo de mi página. Buena, muy buena. Cuéntanos un poquito de tu proyecto. Sí, mira, en realidad el Gan Vibra es un proyecto donde yo publico las cosas que yo centralizo todo mi trabajo ahí, ¿no? Mis clases de yoga, mis sesiones de coaching emocional. Y también trato de armar una comunidad donde pueda entregar información justamente
que ayude a todo lo que estamos viviendo, a todo lo que está pasando, tips, cosas como traer todos estos temas espirituales, todos estos temas holísticos y llevarlos como a lo simple, ¿no? A cosas que nos puedan servir en el día a día para ir superando todas las cosas que nos van pasando, para ir mejorando y para ir progresando también, ¿sí? Eso es súper importante. Es fundamental. Mira, yo vi en tu canal de YouTube dos videos, uno que me ha servido mucho porque yo estuve muy pegada con dolores de cabeza, que es el de meditación, porque la gente cree que entrar en meditación es como que hay que tener la mente en blanco, como que uno tiene que entrar en un estado, pero al ver tu video me di cuenta que no era así, que era mucho más fácil al escucharte, porque yo pongo tu video todas las noches y tú vas hablando y vas diciendo cómo entrar, pero no es entrar en un estado, sino que es un estado de tranquilidad para mí nomás. Entonces me gustaría que invitáramos a todos los amigos que en realidad tienen este estigma de lo que es la meditación y que tú digas en el fondo, darnos unos tips cómo entrar en este mundo. Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Mira, sabes tú que meditar, tú necesitas solamente una cosa, que es concentrarte o conectarte con tu respiración. Nada más que eso. Muchas veces, si tú, no sé, te metes a Google y buscas meditación, te vas a encontrar con personas sentadas con un ambiente súper zen, en un mat de yoga o con cruce de piernas, con las manos. Pero eso está, o sea, se puede hacer, y qué rico si uno tiene la posibilidad de hacerlo. Si llegas sentado. Claro, pero uno puede meditar en cualquier lado, puede meditar sentado, puede meditar bailando incluso, la meditación no tiene que ser estática. Entonces, perfecto. Lo importante de una meditación es que uno tenga la capacidad de conectarse con su respiración. Y por ejemplo, si tú piensas ahora, uno está respirando constantemente, pero uno nunca está atento a su respiración. O sea, si ahora nos ponemos a respirar, nos damos cuenta que podemos controlar muchas cosas de nuestro cuerpo, incluso las emociones, los pensamientos, todo se puede controlar con la respiración. Entonces, por ejemplo, un tip para que uno se dé cuenta de cómo funciona o cómo, qué tan efectiva es la respiración. Fíjate que cuando uno está enojado, cuando uno tiene rabia, cuando uno está angustiado, generalmente la respiración es clavicular, es acá arriba. Por eso que uno está así, uno se enoja y la respiración sube. Y cuando uno está relajado, la respiración es más abdominal, es más en la guata. Entonces, bien, si tú te haces consciente de, a lo mejor si estás enojado o estás como en un momento de tensión, te vas a dar cuenta que tu respiración está aquí. Y si tienes la capacidad de bajarla y hacer la respiración más en la guata, de inflar la guata y bajar con la respiración, te vas a dar cuenta que inmediatamente vas a empezar a sentirte mejor, más relajado. Y eso lo puedes aplicar en cualquier cosa, digamos. Pues Pablo, mira, yo reconozco que hace 2 años yo decía, no, yo no puedo meditar porque yo soy tan disperso, porque he tratado por mi trabajo, que a veces me han invitado a cosas de respiración, de regresiones, de meditación, y no puedo, porque no puedo. Me negaba y como que no pescaba mucho, y realmente es pura, que uno es poco, ¿cómo decirlo? De inculto, lo más que uno dice, no, que a usted no resulta, que si yo soy capo de todas las cuestiones, que es una estupidez. Bueno, y hace 2 años, me invitaron a un curso que se llama, es como sacar la mejor versión de uno mismo, se llama Benjamin Faivovich, que lo hacía. Ya, y perfecto. Y había una meditación también. ¿Lo ubicas, Benjamin Faivovich? Sí, 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 lo sigo. Sí, pues, muy buena onda. Sí. Ahí en Providencia, arriba tenía una musiquera grande, hice un curso, no recuerdo cómo se llama el nombre, muy buena onda. Esto es un súper joven de la Revolución Pingüina. Sí. ¿Sabes? Muy buena, con Esteban, se llama Esteban, el socio, no me acuerdo el apellido, perdón. Bueno, la cuestión que yo agarré muy buena onda con ellos, porque yo tengo buena actitud, pero me costaba mucho concentrarme en la meditación. Y el Benja me enseñó una técnica que me sirvió mucho, porque a mí me cuesta mucho tener la mente blanca, casi imposible, creo, ¿no es cierto? Pero yo soy muy disperso, siempre estoy pensando en otra cosa. Y me enseñó que en ti, Claudio, en ti, en tu cuerpo, en tu body. ¿Viste? Ya me desconcentraste, ¿qué íbamos? Y me enseñó una técnica que a mí por lo menos resultó, que era, porque uno siempre mira, uno para arriba y bota ahí, ¿no es cierto? Me hizo que lo hiciera en 2 tiempos, ¿sí? Dos para arriba y 2 para abajo. Entonces empecé a dejar de pensar en las cosas del día y empecé a pensar en esa respiración y a sentir la música, a sentir las palabras, y me sirvió. Bueno, y me contaba en la tele, estoy meditando ahora en las mañanas, de una meditación de 21 días, que es de la abundancia, que me la está mandando mi querida amiga Renata Bravo, y así me resulta, ¿cachai?
Sí, y buenísimo. Y posición, porque todo jura que tiene que estar así, yo me pongo en la cama, cómodo, tranquilo, pero no tengo que estar ni en posición de yoga, ni... No, no, tú lo puedes hacer cuando quieras, claro. Sí. Incluso, por ejemplo, me ha pasado que en algunas empresas donde yo he hecho como sesiones de bienestar o sesiones de pausa, a las personas que están trabajando, que tienen tantas tensiones, imagínate, todo el día en el computador, tensión en el cuello, en los hombros, yo no los puedo mandar a un mat de yoga, a meditar, a estar sentado un rato, sino si tienen mucha pega, lo que tienen que hacer es relajar el cuerpo y respirar ahí mismo. Tienen que hacerlo ahí, lo pueden hacer en el escritorio, lo pueden hacer sentado. O sea, no es necesario como transformarse tanto para poder hacer algo que es tan simple y tan beneficioso. Así que, y fíjate. Sí, sí, ¿y cómo fíjate, sale ahí, por ejemplo, las fotos que tú tienes en que sales en un lugar paradisiaco, en la naturaleza, también es maravilloso? Sí, ¿no? Bueno, eso es ideal, o sea, esas clases son maravillosas, pero uno no siempre tiene la posibilidad. Claro, o sea, yo estoy acá en Santiago, estoy en una casa, yo no puedo, si yo trato de si yo me imagino, pucha, qué ganas de estar ahí, me genero angustia, me genero problemas para mí. Entonces, exacto, lo importante es saber qué es lo que puedo hacer ahora con lo que tengo, con lo que está ahora a mi alcance. Entonces, eso es súper importante, conectarse con lo que está pasando en el momento presente y desde ahí ver qué es lo que yo puedo hacer para mejorar mi bienestar. Pero hoy día, este es como un chascarro. Como a las 6 de la mañana me senté, la empecé a meditar, ¿no? Y bueno, yo vivo con mi mamá, Juan Pablo. Uh-huh. Y estaba ahí con las manitas y papá, listo, y realmente, ¡Arturo, prende la estufa que hace frío! Y yo no quería responderle. Bueno. Como 4 veces, ¡ya, mamá, estoy ocupado! ¡Puta, me cagó la meditación! Oye, pero eso que dijiste es súper importante, porque fíjate que la meditación también se traduce, o por ejemplo en el idioma tibetano, por ejemplo, la meditación se traduce como familiaridad. Mira. Entonces, eso significa que lo importante no es tener un silencio absoluto y tampoco es poner la mente en blanco, sino que familiaridad significa es familiarizarse con lo que está pasando. O sea, si tú estás meditando y te gritan algo, que puede pasar. ¿Ya? Y sobre todo, y por ejemplo, si estamos en Santiago, típico que pasa el auto, la bocina. Entonces, en el fondo es familiarizarse con lo que pasa, con lo que estás viviendo en el momento, y desde ahí empezar a tomar acciones para ir mejorando. Así que es súper bueno lo que dijiste. ¿Sí? Tú que eres más avanzado, sí logra poner la mente en blanco, ¿no? No, imposible. Es imposible. No. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Porque siempre se dice que tenga la mente en blanco como un caché. No, lo importante de las meditaciones es justamente lo contrario. Es como, en el fondo, la meditación es tomar acción, es ver lo que te pasa, es conectarte con lo que te pasa y desde ahí ir cambiando. Por ejemplo, si yo tengo pena, por ejemplo, o tengo rabia, claro, yo medito para eliminar esa pena. Es como, en el fondo, tomar acción. La meditación me sirve para tomar buenas decisiones. Yo, lo que sí yo lo he logrado, no sabía la raíz de dos días, igual yo tengo mi dote. Yo he puesto los ojos blancos varias veces y tengo el poder de a otra persona ponerle los ojos blancos también. Ay, pero eso viene muy de cerca, voy a empezar a averiguar, ¿eh? Perdón, Juan Pablo, una bromita, no, perdón. Voy a empezar a averiguar. Oye, tenemos varios saluditos. Dale. Es que estoy media piti, voy a necesitar anteojo. Alejandra Bancheri, puede ser, dice hola. Oye, ídola, muy buena persona. ¿Sí? Sí. Te mando un saludo, Kiwi. Después viene Cristian Galán, nuestro auspiciador. Eso, trajo la foto de la Hola, familia. Claudita, hola, Kiwi, le mandaba muchos cariños. Ahí donde dejaste. Claudia, mira. Aquí, oye, vacunemos a Cristian Galán. A mí, yo tengo lente óptica Galán y los días me senté arriba del lente y el lente óptico murió. Y tú estás con problemas de la vista, ya llamo Galán, rájate con dos lentes. Juan Pablo, ¿cómo andas de lente? ¿Cómo andas de lente? No tengo. Serían tres. Eso. Ya va a sacar jugo al auspicio. Eso. No, y además que ellos son los que dijeron que dejaste a muchas mujeres tristes en Yumbel. Es pelo. Voy a San Sebastián y a la iglesia a rezar. Claro. Bueno, Alejandrita también me saluda a mí, le manda muchos corazones al Kiwi. ¿Qué?
Manda besito, Alejandra Banchieri. Ah, sí, dale, muy buena onda, siempre está activa en las redes, muy buena onda, muy, muy colaboradora, todo eso. Mira, ella pregunta, dice, yo sufro de ansiedad y es heavy, como de la nada llegan las palpitaciones, ¿qué puedo hacer? Respirar. Igual es difícil desconectarse, yo estoy tratando de lograr la calma y conectar con mi yo. ¿Qué consejo le podríamos dar a Alejandrita Banchieri? Sí, lo mismo, principalmente cuando llegan esas sensaciones, primero darse cuenta, o sea, como no evitarla, no decir no me está pasando esto, sino que sí, me estoy sintiendo un espacio como de angustia, de pena, de tristeza, y al tiro respiro y la respiración hacia abajo, como invitar a la respiración a que vaya hacia abajo, que no suba, ¿no? Porque de esta manera yo aumento, el cuerpo me aumenta la sensación. Es como lo que decías tú, con lo que me decías tú, Gui, que respirar dos veces para arriba y después para abajo. Eso significa que estás haciéndote consciente de esa respiración y eso te invita a calmar. Entonces, súper simple. Y, por supuesto, toda la sensación, todas las emociones se guardan en el cuerpo. Entonces, cuando tú tienes una sensación de angustia, el pecho se te aprieta, los hombros se te encogen, el cuello y toda la cara se te tensa. Entonces, también, aparte de las respiraciones, inmediatamente soltar, mover el cuerpo, lo que sea necesario para ir liberando tensiones de esta zona, que generalmente se tensa cada vez que uno tiene todas esas sensaciones y esas emociones que son como tan complicadas, ¿no? Angustia, tristeza, todo eso hay que liberarlo a través de la respiración, consciente, suavecita, y movimientos simples del cuerpo, si no, tampoco es pararse en un dedo, pararse cabeza para que se solucionen esas cosas, y en el fondo es súper... Sirve mucho para la ansiedad, yo soy súper ansioso, para mí me... A mi psiquiatra, suerte, yo realmente me tengo que levantar a las 6 de la mañana y me despierto a las 4, y en vez de decir, ¡ay, qué rico, me quedan 2 horas! Digo, ¡puta, qué lata, me quedan 2 horas! Que me quiero, siempre me gusta adelantado. Y a mí me pasa mucho, entonces yo les puedo decir, ya, hagamos un... Suerte, si nos tenemos en cuarentena, hagamos un asado esta semana en mi casa, y yo estoy toda la semana pensando en el asado, Entonces, cuando llega el asado, ya lo viví como 10 veces, entonces, y me pasa con... Ya lo carreteaste. Y me pasa con las mujeres también. Suponte que yo le dijera a la Claudia, suponte, así, una idea loca, a la Claudia. ¿Qué Claudia, me vas a decir? La semana. Entonces, ya estoy toda... Puta, ya le hice el amor, le hice toda la cuestión, toda la semana. Entonces, cuando ya la veo... Ya le tiene que dejar. A mí me gusta mucho, o sea, no es que me guste conocer, pero claro, como que soy rápido, así de... Pero es muy desgastante, porque vivís todo anticipado, ¿no es cierto, Juan Pablo? Es pobre, güey. Sí, bueno, pero también es bueno, o sea, es tu actitud, y hay que respetarla, porque es súper bonito también ser así. O sea, yo creo que es importante, creo de repente... Todo mucho más. Claro, y está bueno también, sí. Mientras no te haga daño, mientras no te sientas como enojado por eso, está perfecto, es súper bueno. Pero no es que te agotas, Juan Pablo, porque yo estoy en la cola del banco, estoy así... Estaba mirando cuántos papeles tiene de adelante. Ni yo me aguanto. Sí, oye, bueno, eso es súper importante. Si uno está acelerado, sobre todo en estos tiempos que uno ocupa mascarilla, es súper importante tratar de buscar instancias para relajarse. Ahí sí, porque cuando uno tiene la mascarilla acá, imagínate que estoy caminando con la nariz tapada. Entonces, la oxigenación es súper mala. Y eso también produce dolores de cabeza, produce sensaciones como de mareo a lo mejor. Entonces, cuando uno ocupa mucho la mascarilla, tiene que también hacer estos ejercicios sobre... ¿Podríamos casi hacer como... alguno de prueba, sí, para que la gente que nos está viendo, sobre todo Alejandrita, está súper ahí atenta, incluso nos dice, ¿sabes lo que me llama la atención? Que yo siento que estoy tranquila, pero mi cuerpo piensa distinto, y me pone carita de llanto, pobrecito, un besito a Alejandrita. Sí, y además... entonces yo creo que podríamos hacer como la prueba de los ejercicios de respiración después de usar mascarilla, ¿no? Póngalo la mascarilla, sacamos la mascarilla. Ya fuiste a comprar, eso. Ya, entonces tenía la mascarilla puesta, te la sacáis. Sacamos la mascarilla. Eso. Ya. Entonces mira, qué bueno el comentario que dijo ella, porque el cuerpo a veces uno no es consciente. Entonces... La respiración, también podemos invitar al cuerpo a trabajar la respiración. Y es súper sencillo poner la mano, una mano acá en el pecho y otra mano en el abdomen. ¿Ya? Eso, y empieza a respirar. Y cuando respira, va a sentir que el cuerpo se expande. Y después bota. Y después el cuerpo se encoge. Se expande y se encoge. Y solamente con esa sensación de sentir con las manitos del cuerpo,
ya te estás haciendo consciente de lo que te está pasando. Entonces, si estás muy acelerado, solamente buscando una respiración lenta, las mismas manos te invitan a conectarte con ese movimiento despacito. Eso. Y eso al mismo tiempo te ayuda a que la respiración es suave y va haciéndose una respiración más natural. Porque si estuviste tanto tiempo con la mascarilla, lo que te produce es que vas a estar con una sensación como de ahogo. Entonces la respiración suave te invita a bajar las tensiones, a relajar el cuerpo y al mismo tiempo a volver a la oxigenación natural. Y es súper lindo, fíjate lo simple que es. O sea, esto lo puedes hacer en el banco, lo puedes hacer sentado donde tú quieras. Entonces, es súper rico, es súper importante hacerlo. Y es tan simple, son cosas súper, súper básicas. No necesito comprar nada, no necesito tener ningún implemento. O sea, es gratis, es lindo y es maravilloso, ¿verdad? Es darse un poco de tiempo, y mira, yo, los que, para que vean que soy más que un rostro bonito, yo no me he metido mucho en esto. Yo el año pasado me activé la glándula pineal con la Carola Correa, la que es chef, que también hace perfecto. Todo desde la activación. Muy buena onda, pero dos días, y son estos tips que uno no cacha. En un momento ella dice, ¿ustedes la vida se han dado cuenta que los pajaritos cantan? Y tú sabes, la gente se da cuenta, pues. Entonces fue un día sábado y domingo, y el domingo yo cuando me levanté, me senté en la cama, corrí la cortina, me di dos segundos, están los pajaritos cantando, y uno, eso en el día, es verdad que y no te digo que, ay, que es la profunda, no, pero sí es que es bonito, aunque sea dos segundos, das el tiempo de escuchar cosas que están todo, bueno, sobre todo ahora que estamos aquí en cuarentena, con todo lo que ha cambiado el mundo, esos pequeños detalles te pueden cambiar un poco la empezar el día. Exactamente, es súper sanador, es súper sanador hacer ese tipo de ejercicio, porque, y fíjate que también es tan simple, y son cosas súper básicas, uno no tiene que estar así como buscando, no tienes que leer tanto, simplemente tienes que abrir la ventana y mirar las cosas buenas. Percibir lo que el mundo te está dando. Sí, y ahora qué lindo. Y se puso con el Benja Faivovich, después les cuento. Ya. Dale. Juan Pablo, yo creo que para toda la gente que nos está viendo, es súper importante que les contemos sobre tu libro, porque además es un libro que sirve sobre todo para lo que tenemos ahora, lo que estamos viviendo ahora, y que es muy fácil descargar también, porque sé que lo estás regalando, no lo estás vendiendo. Exactamente, mira, es un libro súper lindo que yo hice, es cortito, se llama Herramientas Diarias de Bienestar, y es un ebook que tú lo puedes descargar de forma gratuita, y ahí yo cuento también muchas de estas cosas, muchos de estos ejercicios, ejercicios simples, son cosas muy sencillas que uno puede ir haciendo diariamente. En el fondo, el objetivo de este libro es que nos vayamos conectando con el hábito del bienestar, justamente lo que decías tú, que era como abrir la ventana, encontrarse con los pajaritos, es como eso, es como generarse el hábito positivo, que lo hagamos siempre, que lo hagamos constante, que en realidad no necesitamos estar tensos todo el día, no necesitamos estar preocupándonos de cosas negativas. O sea, sí necesitamos preocuparnos de cosas para tomar acción, pero en el día generalmente no necesitamos estar todo el día constantemente pensando, preocupados, viendo cosas negativas. Tenemos que buscar el hábito de cambiarlo. Y este libro invita a eso, a hacer pequeños ejercicios, pequeñas cosas de respiración, con el cuerpo, todo enfocado en el yoga, ¿no? Movimientos y posturas muy sencillas para que podamos empezar a descubrir esta parte positiva de las cosas, de la vida, y empecemos a hacer cambios desde ahí, ¿no? No desde la rabia, no desde la angustia, sino que desde el crecimiento personal y desde el crecimiento de uno mismo, ¿no? Hacia las cosas buenas. Como el autoconocimiento. La Claudia decía que lo está regalando, ¿y cómo la gente lo puede descargar? Sí, mira, gambibra.cl/ebook. Y ahí está. Ahí está listo. Tú te escribes, mandas tu mail y te llega tu correo electrónico. Y viene con una meditación también gratuita como para complementar el libro, ¿no? Oye, Juanpi, yo que ando como ando repartiendo tortas, porque kiwi tortas son las mejores tortas de Santiago. Como ando por todo Santiago, de repente, después por intento veis la dirección y realmente paso por tu casa y me pasa ahí el libro. Claro. El 15 está de cumpleaños, Juan Pablo, así que ahí cuando le llegue la torta. Eso. Torta por libro. La torta, si no la estoy regalando, no la estoy regalando. Eres buena persona. Oye, sé que. Ya. Oye, una cosa también que yo. Cuando hice estas charlas con Benjamín Faivovich, también yo agarré una técnica que me ha servido mucho a mí, quizás no es aplicable a todos porque depende de la persona. Yo todos los días
Bueno, cuando hice esos talleres, empecé a meditar, a veces se me olvida, pero lo que sí siempre he hecho en las mañanas, aparte de en el fondo de decretar las cosas que quiero hacer, me ducho todos los días con agua helada. Mira la cuestión, es una locura, para mucha gente es una locura. ¿Cachai? En invierno te bañas con agua helada. Claro, en invierno todos los días mucho con agua helada, todo el día me ducho con agua helada ya. Yo, claro, yo no tengo que lavarme el pelo, pero si lo que pasa es que, bueno, primero tiene muchas cosas buenas eso, ¿eh? Te activa, no, escucha, ya no me acuerdo tanto, pero te activa varias cosas en el cuerpo, porque hay lleno de energía, y es como una reafirmación para mí, ¿cachai? Porque yo digo, si soy capaz de meterme a las 6 de la mañana a bañarme con la abuela, soy capaz de hacer cualquier cosa en el día, ¿cachai? Exacto, sí. Ahora yo digo, ¡ah! ¡Oh! Usted me viene, ¡ah! ¡Oh! Pero el 2, ¡oh! Y salgo, ¿cachai? Claro, pero, no, eso es maravilloso, sí. A una mañanita nomás. Rápido, igual ahí el que te y todo, pero rápido, ¿cachai? Sí, no, súper bien. Y no es tan descabellado, sí, es súper, es una terapia, de hecho, bañarse con una abuela. Sí, eso no, puede venir activa, los órganos internos. Oye, aquí, güey, tú soy un gurú, güey. Tú estás ahí como, te activaste la glándula pineal, meditáis, sí. Te alineaste los chakras, hiciste de todo. Increíble. Ponte un turbante y así. Yo, ¿qué estoy haciendo acá? Mejor me voy. Bueno, si quieres, pásale a buscar el libro a mi casa también. Sí, escribe un libro. No sé, que mira, yo hasta hace 2 años atrás era súper inculto en esta guana. Ah, que va a servir la energía, que la cuestión. Y cuando me fui metiendo, y uno de las personas, me fui instruyendo, leyendo, y me ha gustado, ¿cachai? O sea, y en serio que sirve. Porque yo esto es la meditación, soy un gallo, ¿no? Súper intenso y medio raro, pero se puede, ¿cachai? Yo puedo decir que se puede. Lo importante es llevarlo a la práctica, sí, lo importante es llevarlo como a lo simple. Tenemos una pregunta para ti de Marco Aguilar. ¿Ya? Dice, hola, buen día, buen programa, sufro de ansiedad, algún ejercicio se lo agradecería. ¡Dúchate con abuela! No, vio. Siempre cuando son problemas de ansiedad y uno quiere hacer cambios importantes, primero tiene que ir paso a paso. O sea, lo mejor es no hacer como un cambio tan grande, tan radical. Por ejemplo, hay gente que nunca ha hecho yoga y se siente ansioso, quiere hacer yoga ya. Y eso muchas veces produce que uno hace una clase de yoga, pero después deja de hacer, como que se aburre y al final no se genera el hábito. Lo importante cuando uno tiene estos problemas de ansiedad es generarse un hábito de bienestar constante. Y eso tiene que ser paso a paso. Entonces, lo primero, por ejemplo, pucha, súper buen ejemplo, escuchar los pajaritos, estar en el momento presente, es como sentir lo que me está pasando, conectarme con la emoción, conectarme, anotar, por ejemplo. Eso es súper valioso. Si yo, por ejemplo, me siento ansioso, lo escribo empiezo a describir lo que siento. Porque cuando yo describo, cuando yo me doy cuenta de lo que me está pasando, es mucho más fácil que yo pueda modificarlo. Porque lo tengo en la cabecita. Entonces cuando yo lo llevo a lo concreto, por ejemplo, a describir, me siento, no sé, me acelero, se me acelera el pecho, se me tensa el hombro o me duele la espalda, por ejemplo. Si yo lo empiezo a notar, después me doy cuenta de qué es lo que me pasó y empiezo a trabajar en esa zona. Si cuando yo me pongo ansioso me duelen los hombros, yo empiezo a hacer ejercicios para liberar esa tensión. Si me duele la espalda, hago ejercicios para la espalda, estiro, me levanto, no sé, hago lo que sea necesario. Pero en el fondo como es como reconocer tu cuerpo, exacto, lo que te está pasando en el cuerpo. Entonces voy generando el hábito, incluso después empiezo a hacerlo antes de que me pase. O cuando siento que me va a llegar una sensación de angustia, yo empiezo inmediatamente a hacer esas cosas. Y ahí es como ahí donde se va eliminando la sensación. Oye, muchachos, dijimos que día un poquito. Lo que pasa es que Juan Pablo va a estar produciendo un congreso súper importante en julio. Entonces quiero que nos hables un poquitito antes de pasarlo. Maravilloso. Que siguiera, porque hiciéramos jara al cuadrado, que siguiéramos con la caldita y con Juan Pablo. Ah, bueno, ya llegó, Sarita, ya llegó. ¿Llegó? Perdón, que vos para la calda. Ya. Voz interna no va a avisar. La conciencia. Esa es la voz de la conciencia. Bueno, entonces, Juan Pablo, por favor, lo del congreso, Sí, mira, es una cumbre que se llama Cumbre de Salud Física, Mental y Espiritual.
y es una cumbre también gratuita, donde uno se puede inscribir a través de la página www.saludmentalfisicaespiritual.com, y hay una cantidad de ponentes maravillosos que a mí me tuve el privilegio de conversar con varios de ellos, que son de Chile, Argentina, de España, Venezuela también. Son personas relacionadas con el mundo de la espiritualidad, con el mundo del coaching, con el mundo del desarrollo personal. Entonces, nosotros en esta cumbre le hicimos a todos las mismas preguntas, que son dos preguntas. La primera es, ¿qué entiendes tú por salud física, mental y espiritual? ¿Cómo la interpretas? ¿Y cómo ves este momento que estamos viviendo en este momento? Entonces, salieron unas respuestas tan lindas, tan hermosas. Entonces, yo me encantaría que la gente que nos está mirando en este momento se puedan inscribir, porque es completamente gratis. Tú puedes ver del 13 al 17 de julio. Es obvio que es por internet, ¿no es cierto, señor? ¿Cómo? Es obvio que es por internet para que la gente... Por supuesto, todo es online. Todo por internet. Sí, sí. Oye, no, ahora sí que tenemos cara cuadrado. Juan Pablo, exacto, te puedes quedar con nosotros un ratito más, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Ya, supuesto que sí. Que ir a la pega. No. A las 11. Claro, tengo que ir a hacer yoga a la montaña. Oye, muchachos, para mí es un placer presentar a nuestra invitada que viene. Es una, pero en serio, gran amiga mía. Yo le digo mi regalona porque la quiero mucho. Nos conocimos en un cachete. Para que vean cómo es la vida, que dicen que en los reality no hay amigos, nos conocíamos de antes. Pero en pelotón nos hicimos junta, esto hace 10 años. Y nunca más nos hemos separado. Mi gran compañera, mi amiga Carlita Jara está con nosotros. ¡Hola, Carlita! ¡Bravo! Por ahí va a venir, por ahí viene. ¡Usa la media presentación! Ahí viene, ahí viene. Vamos. ¡Vamos! ¡Carlita! ¡Vamos! ¡Puta la hora! Preparé toda la noche la presentación. ¡Ahí están! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Hola! ¿Escuchaste lo que te dije, no? ¿La presentación que te hice? Uy, que saque el audio. Claudia, no se le escucha. Háblale por internet. El audio. No, no te escuchamos, Carlita. Pínchate el audio. El micrófono. ¿Ahí sí? Carlita, estás muda, mi amor. Carlita. Linda. Hay que pinchar un micrófono que tenía. Ahí. Carla. Se escucha bajito, parece, ¿no? Se escucha bajito, sí. Que suba el volumen. Que suba el volumen, parece. A ver. Uy, está mascando chicle nomás. Chalizo. Oh, se la ve a la presentación. Carlita, hay que prender el micrófono. Tiene que prender el micrófono que conectó. Se escucha raro, ¿eh? Se escucha un poco. Carlita, hay lenguaje que... seña. Ahí, a ver, Carla. Se va la señal por la máquina. No, si es el audio. Yo creo que el micrófono sí, lo tiene apagado. Audio, sí. Carlita, no se te escucha. Aprieta el micrófono. Hola. Carla, no te escucho. Lengua de... Lenguaje de señas. No escuchar tu audio. ¿Cómo? Carlita, pobrecita, te va a desesperar. Mira, está. Medita, Carla. Medita. Tómate tu tiempo. Medita, y sí. Lo voy a arreglar. No, no rompa el computador. No lo rompas. La Carla te escucha, Fakira, tío, ¿no? Por interno. Ahí está. Ay, si la toma con la mano la chica, pues el micrófono. Esto es lo que tení. A dos manos. Si será Carlita, pero no es tan Carlita. Sí, es Carlita. No la molestes, es tan linda. Es una gran mujer, en serio. Pucha, quiero que hable, creo que la escuchemos a mi Carlita. ¿Y no puede sacar ese micrófono? El micrófono, ese es el micrófono de Kaminsky. Lo pasará con el micrófono de Kaminsky. No, que saque el micrófono de Kaminsky. No, sacó los fondos, los va a decir ya, ensalada. Esto es todo lo que hay. Carlita, no te escucho, mi amor, no te escucho, mi vida. ¿Qué hacemos, socia? ¿Qué puede ser, Fakir? Nuestra voz interna.
tú háblale de Forkins, ella te escucha a ti. Pero ella no, la Carlita me... ¿Qué tiene en la mano? La voy a conectar. Ah, muy bien. No, por el WhatsApp. Por el WhatsApp. Que salga la voz por el WhatsApp. Eso, Oye, la Kiwi. Claudia, mira, eso. También le pega la tecnología. Kiwi. Kiwi, mi amor, llámala por teléfono. Es que yo tengo el teléfono para usted, pues yo estoy con el teléfono. Ah. No. Pero, Fakir, ¿tú tienes el teléfono en la Carlita también? Llámala. Bueno, oh, qué bochorno, weón, qué bochorno. Pero así es la televisión en vivo. Ah, típicamente, oh, qué bochorno, weón. Se nos está yendo la ansiedad así. Sí, sí, no, hay que respirar un poquito. Todo tiene solución, eso. No, súper. Sí. Pero solamente tú que eres un maestro en yoga, ¿cualquier persona puede llegar a ser como maestro en yoga trabajándolo? Sí, por supuesto que sí. O sea, en el fondo uno tiene que ir de a poco y no es necesario ser maestro también, sino lo importante es que tengamos ese hábito, ¿no? Pero yo veo que siempre como personas como tú, que son especialistas en yoga, eso, como que hablan más pausado. Yo no podría ser, porque yo hablo tan rápido, ¿no? Es que soy actitud nomás, es un tema de personalidad, si no, no es ni bueno ni malo. ¡Ahí sí! ¿Verdad? ¡Ahí se escucha! ¡Carlita! ¡Ahí sí! Calda. Espérame, te voy a presentar de nuevo, porque la presentación... Sí, preséntala de nuevo. Muchachos, tenemos una gran invitada, una gran amiga mía. Yo le digo mi regalona, maravillosa mujer. Mira, para que te crean que la amistad en los reality puede suceder, nos conocíamos de antes, pero en pelotón hace 10 años nos hicimos yunta. Nunca más nos hemos separado. La adoro, es mi gran amiga, Carlita Jara. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Ahora sí me escuchan? Sí. ¿Me oyen? ¿Me sienten? ¿El micrófono es el negro que trae la mano, el de Kaminsky? Sí, este es el que Caño ocupa en la radio, pero... Pero no, ya no le funciona el micrófono de compadre, ¿eh? Venga la cuestión, venga. Oye, Carlita, te presento, está la Claudita, mi compañera de todos los días. Y nuestro yoguista, sería la palabra, o nuestro especialista en yoga, en meditación, Juan Pablo Jara también, que está con nosotros. Hola. ¿En serio, Jara también? Sí. Por ahí. Eso, sí. ¿Viste? Los dos Jaritas. Mucho gusto. Igual. Oye, Carlita, Marianito ya está en la clase por internet, ¿o no? Está en clase, por eso vino y me dijo, por favor, cállate, que me estás interrumpiendo. Te hablamos muy fuerte. Entonces yo trataba de hablarle a ustedes, trataba de decirle, me escuchan, y es lo que me vino a contar. Te cachaste. Y dijiste algunas otras palabras también, le dijiste algún grabatito, se cachó los labios. Entonces cerré la puerta de su pieza para no interrumpirlo, porque hoy día además está con lectura, así que estar concentrado. ¿Qué edad tiene? Mariano tiene 6 años. Ay, ya. Ah. Hace buenos cumpleaños, ¿eh? El año pasado fue el cumpleaños, el Marianito, ¿no? Sí, pues lo pasamos bien en el cumpleaños. Bueno, este año no pudo tener cumpleaños, porque este año ya había empezado la cuarentena. Pero cierto, sí, pues en marzo, a principio de año. Marzo, el 18 de marzo estaba el cumpleaños Mariano. Teníamos todo listo. El mismo lugar arrendado del año pasado. Sí, cerca de mi casa, pues, la Florida. ¿De acuerdo? Sí, habíamos mandado a hacer la torta, todas las cosas. ¿Sí? Y bueno, nada, pues tuvimos que suspender todo y con una tortita le cantamos cumpleaños feliz acá en la... Bueno, la torta igual la usamos porque la torta ya la habíamos mandado a hacer, ya habíamos pagado. No nos quedó otra que traerla para la casa. Tuve torta como para un mes y medio, más o menos. ¿Carlita, qué quiere torta? Las mejores tortas, kiwi tortas. Oye, ¿Carlita, ahora para tu cumpleaños en agosto, kiwi torta te la lleva? Oye, ¿verdad? ¿Y qué tipos tenéis de torta de todo tipo? ¿Con manjar? Tengo una que se llama la kiwina. Está la miguelina. La brigadeiro. La brigadeiro, la prestigio, la leche. Carlita, yo te hago la torta que usted quiera. ¡Ah! ¡Ay, sí, me regaló! Hoy los cumpleaños de la Carla son muy buenos. Mira, oye, tienes la foto que te mandé con la Carlita. El Upa Chalupa, la primera persona que le hice Upa Chalupa en este concepto que inventé en mi cabecita, es con la Carlita Jara. ¿Está por ahí la foto con la Carla? Fue para el cumpleaños, como hace 2 años atrás. Sí, esa foto es vieja de un cumpleaños. Ah, no, ahí está la foto con Marianito, ¿no es cierto? Esa es la foto con Marianito. Ay, que está buena esta lista. Buena foto, linda foto, pura. Esa es la onda de Lupa Chalupa. Buena energía, ¿cachai? Estar con su familia. Ese es el concepto
que queremos tener aquí todas las mañanas a través de zona X. ¿Y está la foto de Carlita, no? La idea es que la manden. Fakir, que manden la foto. ¿Está la foto con la Carlita? La mía con la Carlita. No, la mandé. El Kiwi la puso en su Instagram. Sí. Oye, bueno, ahí está. Fue, la Carlita como hace 2 años atrás, con toro eléctrico, con todas las cuestiones, medio cumpleaños. Hice un cumpleaños a la chilena. Es que a mí me gusta celebrar, hay gente que no le gusta celebrar los cumpleaños, a mí me gusta celebrar los cumpleaños. Siento que es un buen momento para estar con los amigos, de repente hay gente que uno no ve mucho, entonces es una instancia para reunirse, así que no, yo lo paso chancho. ¿Sabes qué? A mí antes no me gustaba celebrar mi cumpleaños, pero con el tiempo me di cuenta que era importante, era necesario. Sí, así que ahora como que... No, lindo regalo. Muy bueno. Muy bueno. Sí, Carlita, te voy a ir con la Claudia y con Juan Pablo, ¿ya? Vamos a ir los tres. Ya, pues, si es que podemos, porque en agosto, sí. Así que no sé si vamos a llegar a agosto con... Pasar agosto. Pasar agosto. Oye, Carlonche, ¿cómo has vivido toda la cuarentena? Bueno, Juan Pablo te puede ayudar ahí con los del yoga, la relajación. ¿Cómo ha sido esta experiencia con Kaminsky, con Marianito? Mira, si es que yo creo que las primeras semanas fueron súper duras para todos. El acostumbrarse a otro ritmo, el que los niños no tuvieran clase. Cami estaba haciendo todo desde la casa, entonces yo creo que Cami es el que más sufría, porque piensa que Cami sale muy temprano, tipo 6 de la mañana, 6:15, porque él parte su programa de radio en La Corazón a las 7 de la mañana. Entonces, el ya despertarse tarde, igual se sigue despertando temprano, pero el cambiar su rutina, a él yo creo que fue el que más le afectó. Y eso lo hacía como estar como un león enjaulado, ¿cachai? Como que una estaba fumando mucho, estaba todo el rato como... no sabía qué hacer, ¿cachai? Y eso, bueno, Cami tiene un humor fantástico, nosotros no peleamos nunca, entonces eso también ayudaba a que tuviéramos discusiones, pero yo igual estaba nerviosa, estaba estresada. Al principio uno veía las noticias todo el rato, cosa que ahora no hago, por supuesto. Claro. Pero uno estaba todo el rato allí, pegá, a ver cuántos muertos hoy día, qué pasó, que no sé qué, mamá, que no se va. ¿Cachai? La comuna de mi mamá, que vive en Peñalolén, no estaba en cuarentena al principio, entonces mi mamá seguía saliendo a comprar y todo. Yo, mamá, no compré nada, quédate en la casa, no sé qué, ¿cachai? Como era súper angustiante todo, pero después ya nos empezamos a acostumbrar, empezamos también a hacer nuestra propia rutina acá en la casa, con las clases online, con que tengo que levantarme, hacer el aseo, limpiar la cocina, ¿cachai? Como que voy armando mis cosas. Cami volvió a trabajar también, ya no hace la radio desde la casa, solo el programa de la tarde, pero el de la mañana lo sigue haciendo desde la radio. Entonces volvió a salir, volvió, Cami tiene un programa en el CDO también, entonces como que volvió al canal y así empezó más su rutina, y nuestra rutina también empezó a acomodarse a eso. Carlita, ¿y pa Marianito cómo ha sido? Porque Marianito alcanzó a ir unos días al colegio y después a la casa. Oye, Mariano fue una semana a clases. Claro. Ahí yo tengo un reclamo, porque uno tiene que seguir pagando el colegio igual, pues gallo, ¿cachai? Claro. Y no te hacen ni 10 pesos de descuento. Nada. O sea, mira, el colegio de mi cuñada, sí, a ellos le hicieron el 50% de descuento. Mira, qué bueno. Y estos meses los puede pagar, es un colegio masón. Yo creo que quizás por ahí son un poco, entienden un poco mejor. Pero, y pueden pagar estos meses desde enero del próximo año. Creo que fueron súper empáticos con lo que estamos viviendo. ¿Cachai? Pero en el colegio Mariano, que es un colegio Montessori, que uno piensa que, este es mi descargo, que uno piensa que... Vamos a llegar al Cernac. Oye, estuve a punto de ir al Cernac. Pero nada, como que entendieron un poco lo que yo pedía, ¿cachai? Y lo que muchos papás pedíamos, que era que si nos hacen pagar el colegio completo, entonces háganle las clases. Obviamente no en tiempo completo, porque los niños no pueden estar 4 o 5 horas al computador pegado, pero sí hacer más actividades lúdicas, entretenidas. Ahora esto mismo que tienen esta lectura, donde los niños pueden repasar lo que han aprendido y no se van quedando atrás, pues, porque si les mandan guía y los papás tienen que hacer las guías con ellos, no sabemos qué mucho aprendizaje tienen, pero en esa interacción con las guías, que son las que... las profesoras, que son las que saben de verdad educar,
creo que es súper necesario. Así que bueno, ahora hemos avanzado, hemos tenido más días en la semana, porque partimos con uno, ahora ya vamos en tres. Así que eso le está pasando a muchas familias, que los colegios en el fondo han tenido que inventar esta cosa nueva de hacer las clases por internet, pero uno no puede tener a los niños 5 horas en la pantalla. Entonces, también que los colegios obviamente tienen sus gastos, pagarle a los profesores, que eso es entendible, pero no la cuota completa. O sea, pero también le han bajado muchos gastos, porque lo gastan en luz, los que dan el almuerzo, muchas cosas que están aquí. A eso yo pensaba que ellos están ahorrando la luz, el agua, el gas. Exacto. ¿Cachai? Los gastos administrativos, o sea, las mismas impresiones que a nosotros nos cobran en todos los meses, nos cobran una cantidad de impresiones que se le van a entregar a los niños, esas impresiones las estamos haciendo nosotros en la casa. Y muchos papás, o sea, no sé, nosotros ahora ya se nos está acabando la tinta, tuve que encargar una tinta negra, ¿cachai? Como para que llegue, y entonces igual ha sido súper difícil, y me imagino a los papás que no sé, que viven en otras ciudades, que es más alejado, que el delivery es mucho más complicado. Así que, bueno, ha sido un tema. Ojalá que los niños no pierdan este año nomás, y que más allá del aprendizaje, si aprendieron a leer o a escribir, que sea un aprendizaje interno con su familia. No sé, Mariano me ayuda. Él es el señor aspiradora. Él es encargado de la aspiradora en esta casa. Le dimos ese rol. Entonces lo motivamos. Eso es súper importante, como incluirlo en esas actividades también, porque eso va a ser un aprendizaje súper lindo. O sea, estar en la casa haciendo cosas, haciendo actividades, es súper importante. No, a los 10 lo voy a tener haciendo todo el aseo. Eso. Oye, Caldita. El almuerzo, todo. El desayuno. Caldita, tú estás diciendo, el almuerzo le pegáis a la cocina, chica, ¿no? Oye, sí, Pocayo, yo no tengo nana, así que yo hago todo. Igual Cami, los días que llega más temprano me ayuda. Cami cocina increíble. Así que él me ayuda bastante con eso. Pero si Cami viene más tarde, tengo que cocinar nomás, porque el niño tiene que comer. ¿Puedo contar algo de Cami y de ti? Nunca le he contado así al aire. Pero mira, nosotros somos muy, muy, muy amigos de la Caldita. Y la Caldita un año le tocó hacer la transmisión online del Festival de Dichato, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y yo trabajaba en la Radio Candela, que era el Mega, y el Mega transmitía Dichato, entonces estábamos todos unidos ahí. Y un día me encuentro con la cara de estacionamiento. Un día fue al programa y nos contó que iba a ir a Dichato con Kaminsky a transmitir la transmisión online del Festival de Dichato. Ya la entrevistamos, la raja. Me encuentro como la semana con ella y me dice... Como le digo, ¿cómo te fue, Caldita, el Dichato? Bien, pero me cargó Kaminsky, weón, pucha, el gallo, weón, no lo paso. Y otras cosas más. Puta, el gallo, vale, callo, weón, lo odiaba. A la otra semana hablo con ella, le digo, ¿cómo estás, Caldita? Bien, salía como la lesa. ¿Qué te pasa? No, estoy probando con Kaminsky. No fue tan rápido. Es verdad, ¿no? No, sí, es verdad, pero no fue tan rápido, ¿no? En un principio me pasó algo súper loco con Cami, que yo bloqueé todo lo que hoy me gusta de él, todo me cargaba en un momento, ¿cachai? No sé, el cuerpo reacciona a rechazar todo eso, entonces yo lo miraba y decía, hoy... ¿Qué tipo tan feliz? ¿Cómo está tan alegre? ¿Cómo tan buena onda? ¿Cómo tiene tantos amigos? ¿Cómo todo caché? Todo era malo. Y yo, todo eso me cargaba. Y es todo lo que me terminó enamorando de él. Mira. ¿Cachai? Como, pucha, qué bonito que sea un tipo tan positivo, que sea tan alegre, que sea tan bacán, que tire buena onda, que tenga tantos amigos, que lo pase bien, que le guste pasarlo bien, ¿cachai? Porque eso también hace que nuestra casa... Antes de la pandemia tuviéramos visitas, hiciéramos cosas, claro, estuviéramos siempre con alguien. Y aquí vamos a cumplir 7 años y medio, imagínate. Nunca en mi vida había durado tanto con un hombre, nunca. conmigo ya hay 10 años, pero de amistad. Oye, nosotros cuando estábamos en pelotón con la Caldita, dormíamos uno al lado del otro. ¿No es cierto? Sí, dormíamos poquito, dormíamos así. 3 meses y medio, despertando todos los días con la Caldita aquí a mi lado derecho. ¿Está, no es cierto, amiga? Sí. Y era muy heavy estar ahí, en ese reality. Eh,
Jeque papi. Yo creo que me preparó para esto. ¿No es cierto? O sea, de verdad, yo estuve encerrada 5 meses. ¿Fue el terremoto adentro, la Carla? Viví el terremoto adentro de Pelotón, el terremoto del 2010. Y encerrada, solo con 4 compañeros más, un productor y nadie más. Entonces, como que, bueno, Pelotón en sí, en general, me ayudó a ser una mujer más fuerte. Sí, lo yo estaba llena de miedo, llena de... y esto te ayudaba a desafiarte a ti mismo todos los días, porque todos los días tenía una competencia, todos los días al agua, a las 3 de la mañana, y era como, ¿cómo voy al agua? ¿Cachai? Al agua, y te tenías que tirar con el agua congelada y tener esa, ¿cachai? Como concentración de que no hace frío, o sea, ahí de verdad que aprendimos a manejar nuestra cabeza, y fue una enseñanza así bacán de que de verdad yo puedo, de que no le temo a nada, ¿cachai? Es como, vamos, yo puedo, yo voy para allá, yo lo puedo hacer. Así que nada, fue una gran experiencia, de verdad. No, para mí fue el después también, yo estuve 3 meses y medio, la Carla estuvo como 5 meses, y para mí fue el después, no es así, hijo del rigor, yo bajé 35 kilos, bueno, pesaba 152 cuando llegué. Y a pura mente, y deporte. A ver cuál es. Mira, la Carlita ya. ¡Ay, qué linda, chiquitita! Oye, Hicimos una amistad increíble adentro. Y llevamos 10 años de amigos que nos vemos siempre. Vamos a las marchas junto con mi compañera, ¿no es cierto? Además, yo me siento protegida por el Kiwi. Porque como es grande, yo con el Kiwi nada me va a pasar. Nada me pasa. No, si nos llevamos bien, una super mujer, no porque sea mi amiga, pero Carla Jara es una super mujer. Tiene sus mal genios y la parte medio fija con ella, como digo yo. Pero como todos tenemos nuestro genio. Oye, pero acuérdate que tú decías que yo era la única que me despertaba feliz en ese reality, porque sí, tú haces despertaba feliz. Oye, tiene un gran defecto. Duerme con los ojos abiertos, yo con la realidad que la veía, pues me llegaba a asustar. No. ¿En serio? Y después te ponía un antifaz. Después pedí un antifaz porque, claro, la gente se asusta. Po. Pero es un problema médico. El párpado, el músculo del párpado en la noche a mí no se me relaja. Entonces, después de un rato que yo duermo, esto se levanta y me quedo durmiendo así. Y la gente piensa que casi que estoy muerta, ¿cachai? Y cuando hay los besos, cerrais los ojos, ¿no? ¿O con los ojos abiertos también? No, pues con los ojos cerrados, pues Kiwi. Ahí estoy ahí yo puedo manejar. Ahí se le relaja el párpado, pues despierta, se relaja el párpado. Claro, despertaba con calante, porque yo tenía a mi mano derecha la Caldita Jara y a mi lado izquierdo estaba la Pancha Puerta, una campeona mundial de las marcialitas de hockey y patines. También gran amigo nosotros. Y ella despertaba con un carácter, ¿no es cierto, Carla? Sí, enojada. Y yo, nadie le podía hablar hasta como las horas después. ¿Cómo? Que nadie le podía hablar a la Pancha hasta como las horas después que despertaba. Enojó. La vamos a invitar un día a la Pancha Puerta al programa también. No, pero tenemos lindo recuerdo. Pasamos bien, Caldita, ¿no es cierto? Las pruebas que hacíamos eran increíbles. Lo pasaban chancho. Sí. Muy bien, tenemos un saludito para Cata, que se llama Jimena Torres Cárcamo. Le vamos a mandar un besito. Le está mandando saludos a todos, a todos los Jara al cuadrado, y que estamos en el programa. Así que un besito para Jimena Torres. Muchos saludos para Jime. Eso. Gracias. No, son las 9:50, nos vamos a empezar a despedir. Oye, Juan Pablo, ojalá que te tengamos toda la semana, porque sí, un gran aporte. Me encantaría tener a Juan Pablo toda la semana. Matarla todos los días. No, la Carla es invitada nomás. Pero también, gran aporte. ¿Te podemos seguir unos minutos más? Bueno, seguimos unos minutos más entonces, vos. Claudita. Oye, Juan Pablo, lo de la cumbre entonces, ¿cuándo es? Para que le contemos a la Catita porque no estaba. Lo de la cumbre, para que se conecten gratuitamente con todos estos potenciales. Sí, es del 13 al 17 de julio. La cumbre se llama Cumbre Salud Mental, Física y Espiritual. Y ahí vamos a tener a hartos ponentes súper entretenidos, súper interesantes, que justamente está muy relacionado a todo lo que está pasando.
porque cada uno de ellos cuenta su experiencia y cuenta como lo que ellos quieren, lo que ellos sienten de lo que está pasando y cómo poder resolverlo. Entonces es muy contingente, es muy actual y es una información muy bonita de cada uno que se abren a esas preguntas y nos dan información súper relevante. Entonces se pueden inscribir gratuitamente en la página web, en cumbredesaludmentalfisicaespiritual.com. Y les llega el acceso constantemente en el correo, les van a decir cuándo son las ponencias. Está Ricardo Soto, por ejemplo, de Chile, que nos da una charla muy, muy linda. Qué bueno. Ancor Inclán, que es un español sequísimo. Son pura gente muy, muy, muy capa, de distintas áreas, medicina china también. Entonces, ¿cómo te quieres con los chinos? No, pero medicina oriental, perdón, medicina oriental. No, pero eso sí. La vida cagadita que te mandaron. Claro. Oye, Carlita. Nadie los quiere. ¿Cómo, Carlita, cómo tú? No sé, chino bueno. Hay chino bueno, sí. El chino Caselli. Oye, Carlita, ¿cómo va tu emprendimiento, tu pega? ¿Cómo lo he hecho con la pega? Porque tú también soy súper pila, andáis para todas partes, tenías hasta trabajo por ahí. Sí, oye, nada, pero espérate, antes de eso, qué bonito, Juan Pablo, que hagan esto y que lo hagan gratis. Qué bueno, porque hay tanta gente de verdad que lo necesita, como ir hacia el interior, como sanar ciertas cosas y como a veces incluso estas terapias te pueden ayudar hasta a soltar la pena que tengas y el miedo. Así que qué bueno que sea gratis, porque hay mucha gente que lo necesita y no tiene lucas, así que bacán. Lo importante es generar herramientas para las personas, que cada uno de nosotros tenga más herramientas para poder resolver lo que nos está pasando. Así que no, súper bien. Se hace con tu cariño. Si no escuchaste, Juan Pablo también sacó un libro que lo está regalando también. ¿Tiene que meterse dónde, Juan Pablo? ¿O la Carlita lo encargue? ¿En serio? No, lo puede descargar gratuitamente, el de la página web. ¿Y este libro de qué es? Es de herramientas diarias de bienestar. Son distintas herramientas, distintas posturas de yoga, ejercicios de respiración que te pueden ayudar diariamente, que son súper simples, que se pueden hacer en cualquier momento y que ayudan a generar hábitos saludables en las personas. Así que, no, súper lindo. Es ahí la dirección gambivira.cl/ebook y tú lo puedes descargar de forma gratuita. Y viene con una meditación también. Sí, qué bonito, súper bonito. Ese programa quedó paradísimo, porque los animales. Pasa de las personas, picapet, es imposible, claro, ir a las casas y todo, así que quedó parado. Se está viendo una posibilidad de poder hacerlo vía online, así como ustedes. Pero nada, se está viendo, porque igual finalmente habría que ir a dejar la mascota a la casa, entonces... Ahí estamos viendo cómo lo hacemos, si se puede retomar y eso. Joven, habla conmigo también, con mi Cleo, ¿eh? Podríamos hacer un programa con mi Cleito, con mi perrita. Ah, sí, pues, obvio. Bueno, la veterinaria la vendí, pues, tú sabí. La veterinaria en diciembre del año pasado, pero los dueños nuevos son súper buenos. He seguido yendo para allá. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Dale. Pensé que estaba pegada. He seguido yendo para allá porque los nuevos, lo justo, mira, sí, ley de Murphy. Fui dueña de veterinaria 2 años. Ya. Mis perros nunca se enfermaron, nunca nada. Con suerte les ponía la vacuna. Vendí la veterinaria y empezaron miércoles. ¿Qué ataque de epilepsia? ¿Qué diarrea? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y ahí gastando plata, pero... Uf. Ahora, oye, recordemos que cuando con la Carlita estábamos en pelotón, la Carlita entró con su perrito. Ay, mi tanguito, sí. Tanguito, ¿verdad? Sí. Entró con un perrito. Sí. Mi tanguito murió, me estaba acordando de él hoy día en la mañana, ¿sabí? Porque... yo tengo otra perrita, la Canela, que es hija del tango, y la Canela huele igual al tango. Entonces yo te juro que tengo una obsesión por estar así como con su cuello pegado aquí y sentir su olor para poder sentir al tango, porque el tango fue tan importante en mi vida. O sea, estuvo 11 años conmigo, donde vivió hasta en Sudáfrica conmigo, imagínate. Sí, ¿qué viste en Sudáfrica tú? Porque fui a estudiar inglés. Ah, ya, qué bueno, ya. Y soy Africans. No, fui a hacer un estudio con leones, la verdad. No, tranquilo, tranquilo.
el pelotón es increíble de nuestra mascota. El pensamiento felino de los leones. Oye, Carlita, ¿sabes qué? Alejandra nos pide si le pueden mandar un saludo a su hija Maite Escudero, que ella te adora. Oye, obvio, un saludo a Maite Escudero, un besito grande. Oye, la Maite es una gran fan que yo tengo, me sigue a todas, así que Maite, te mando un beso gigante. Es tremenda niña y tienes una tremenda mamá, así que muchos, muchos besitos para ustedes. Están siempre ahí apoyándome en lo que sea, así que de verdad les mando un beso gigante y esto hace que uno, uf, el corazón se le llene de amor, así que muchas gracias. Qué bueno. Oye, Carlita, ¿te debe pasar mucho? Dale, dale, perdón, dale. Kiwi me pide DJ Cotey Mix de ¿ya? Tomé, le mande un saludo. Oye, mira, ahí está la foto cuando está en pelotón, casi la media guata. No, soy weón Paco Laguna, con chingo. Ya se puede, Kiwi. Faquín, saque esa foto, Faquín. Me llamo. Ay, gracias, Faquín. Pero te quería el saludo. Voz interna es más diablo que Dios. Sí, se hace. Eso nomás. Mañana a las 7 estaré conectado, weón. Te mató. Acá está mi nuevo estudioso que terminó ya sus clases. ¡Ay, te huele, Marianito! ¿Cómo estás? Bien. Hola. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Echas de menos a tu compañero o no? No. ¿No? ¿No me echáis de menos? Él me dijo que en la casa. Me dijo que estaba en la casa con la mamá. ¿Ah? Sí. ¿Estás feliz en la casa con la mamá? Sí. Oye, Marianito, ahora que no está la Nana, ¿cómo le queda el almuerzo a la Carla? ¿Cómo hace el almuerzo a la mamá? ¿Le queda buena la comida, no? Sí. ¿El almuerzo cómo me queda? Más o menos. ¡Qué mató! Honestidad. ¿Quieres que vuelva la Nana? ¿Quieres que vuelva la Nana? No, si no le gustaba como cocina. A él le gusta como cocina mi mamá y su ya. Tata. Ah. Sí, ¿te ves? Eso también regalón, entonces me dice, no, es que si hago lentejas, tengo que hacer lentejas como las hace mi mamá. Entonces sí. Llamo a mi mamá y mi mamá me va diciendo una y una, y es igual como la hago yo, solo pero a él le gustan las que hace mi mamá, ¿cachai? Yo aprendí de mi mamá, si uno aprende mirando. Entonces sí. El arroz lo hago como lo hace mi mamá, las pantrucas lo hago como las hace mi mamá, el charquicán, todo lo hago, ¿cachai? Así. Solo que mi hijo era un poquito mañoso, pero ahora ya está comiendo muchas más cosas. Y eso nos tiene muy contentos porque ha crecido un montón ahora que come cosas más saludables. Oye, así panchucas, calditas, eso no se hace mucho ya, son buenas. Son ricas, yo hago la masa, todo. La masa, todo. Sí. Qué buena. Se las manda las calditas. ¿Viste? Sí, muy viste que yo le dije que era poderosa. Mira, yo hago comida chilena, eso es lo que me gusta, ¿cachai? Cami hace cosas más sofisticadas. Ya, yo lo típico nomás, ¿no? Charquicán, cazuela, poroto, lenteja, todas esas cosas. Qué rico, ¿no? Sí, rico. Oye, Kiwi, tú le puedes mandar un saludo a DJ Cote Mix, ¿no? Que es de Tomé, que él tiene una radio también. Buena. Entonces, él quiere un saludito, me está pidiendo. Si le puedes mandar un saludo. DJ Cote Mix, allá en Tomé, de la octava región. Bueno, el año pasado me tocó hacer mucho show en la región, así que fue mucho, mucho, mucho por el lado de Concepción, y le mando un gran, gran saludo. Oye, quiero pedirle disculpas, a mí me mandan mucho por Instagram que mande saludos, ya se me olvida, quizás me lo pido por Instagram, porque ahí está el cura la Carla, le debe pasar también, que nos piden muchos saludos, y a veces uno se lo olvida, así que a todos los que no les he mandado saludos, me voy a sentar toda una tarde a grabar puros saludos, para que quede contento, porque a veces uno se lo olvida, a veces uno no tiene tiempo, ¿no es cierto? Sí, oye, pero hablando de DJ, Mariano también, bueno, Mariano le encanta aprender cosas nuevas. Él antes de empezar la cuarentena estábamos tomando clases de batería, desde el año que estaba haciendo circo, y ahora le dio con aplicaciones del celular aprender a ser DJ. Hablando de... Así que le pudimos comprar ahora, encontramos una como tornamesa que se llama, no sé, que estaba usada de un DJ y llega mañana, parece, ¿no? Mañana llega y está muy entusiasmado. Ahora quiere ser DJ, imagínate este niño, así que ven, a lo mejor no va a aprender mucha historia, pero
va a poder hacer una claro, buena fiesta. Claro. Mariano, Mariano, ¿me escuchas? ¿Y cuál sería tu nombre de DJ? ¿DJ Mariano? ¿Otro apodo? ¿DJ Jara? ¿DJ Kaminsky? ¿Cómo te voy a poner? No sé. No sabe. ¿No sabe todavía? ¿DJ Pantruca? DJ Caramelo igual, ¿no? Como su nombre payaso. No, ese no, se enojó. Se enojó con tu chiste. Perdón, el tío Kiwi se condurió. Kiwi. Oh, enojado, ¿en serio? Se enojó de verdad. Porque tú dijiste caramelo, güey. Kiwi, vas a tener que llevar una torta. Sí. Lo que me gusta de Mariano, la otra vez cuando fui al cumpleaños de Mariano con mi nieta, estaban todo el team mecano, estaba la Nicole, la Lupe, todo ahí, pues, entretenido, era el cumpleaños de Caldita. Solo esas dos que siguen siendo mis amigas. Pero mira, todas ahí. Tatita Kiwi mirando la del team mecano. Eres muy fresco, Kiwi. De hecho, te sacaste una foto con nosotras tres, pues, Kiwi, ¿te acordáis? La haría mortitada, la haría el puesto, la haría mostrado. No, sí, pero en serio, no. Lo compré acá las bueno. Sí. Te olvidaste. Pero, oiga, ¿el Cami cuándo está de cumpleaños? Cami está en diciembre, el 6. Sagitario, ¿no? Sí. ¡Oh! Mi ex tiene una Sagitario, el 8. Te voy a separar, eso no va a terminar bien. ¡Ay, Kiwi! Hoy yo encuentro que los Sagitarios son súper bacanas. ¡Mal agüero! No, yo te. Bueno, la Calita sabe, yo puedo hablar maravillas de mi ex señora, ¿no es cierto? Una gran mujer. Sí, ¿verdad? O sea, y que ya tengáis la relación que tenéis hoy en día con tu ex señora, me parece es fantástico. Porque muy pocas personas lo logran. Y muy sano. Yo la adoro. Sí, yo, ella es muy buena con Pablo, contigo. Están relajados o ella está relajada, que yo he pololeado con amigas de mi señora, con una de sus mejores amigas pololeando. Mejor no contemos historias. Sí. Eso ya es demasiado relajo. Pero si somos gente civilizada, yo la sigo adorando a mi señora, pero no como pareja, como persona. Es la mamá de mi hija, es la persona que más ha amado todavía en mi vida, ¿cachai? Tipo. No, sí, es bonito, sí. Eso es lo normal. Lo anormal es quedarse odiando y no verse y tirar malas vibras. Yo creo que lo normal es seguir teniendo la persona. Exacto. Te di un hijo, una hija, ¿no es cierto? Sí, o sea, no sé, yo como con los ex termino, pero no soy amiga de ellos, no los sigo en Instagram, no, o sea, si los veo en la calle probablemente les diga hola, porque soy una persona civilizada también, pero así como, bueno, ahí es distinto igual porque tú tenés una hija, ¿cachai? Entonces tenés que seguir hablando. No, pero yo conozco hombres que con hijo y todo nunca más ven a la señora ni a los hijos, pues, así que... Ah, bueno, claro. Eso mejor ni hablar de eso, hablemos de cosas positivas. Sí. Como este mensajito que tenemos de Polinda Glasinovich, que dice, guajaja, los Sagitarios somos los mejores. Se picó. No, pero yo encuentro, al menos, bueno, mi experiencia con Cami, yo encuentro que es un súper buen signo. Como que... Son tiradores para arriba. Entregados los Sagitarios, se la juegan, son jugados. Sí, son como buenos, como amorosos. Sí. A mí me gustan los Sagitarios también. Muy buen signo. ¿Y qué signo eres? Yo soy Virgo. Ah, todo Virgo. Perfecto. Bien. Todo súper perfecto, entonces eso hace que me saque de las casillas cuando las cosas no están realmente perfectas. Exacto. Entonces eso es estresa finalmente, pues. Ay, claro. Yo he visto a la Carla enojada cuando la Carla se enoja. ¡Oh! Pero tiene una cara buena. Oye, que lo que peleaste con la niña Fábrica fue, ¿no? Peleaste con una compañera, ¿cierto? ¡Ay! Oh, le salió todo a la calle. ¿Qué de paja? No. No, oye, Kiwi, querís mentiroso. O sea, no era yo. Porque, no. ¿En qué mentí? Yo me peleé con Carlitos Menem, acuérdate. No con la Nidia, pero con Carlitos Menem. Esa fue otra galla que se peleó con la Nidia, ni parecía una pelea callejera. Sí, que la Claudia Bello. Las mujeres son choras, son buenas para pelear mujeres. Pero yo me peleé con Carlitos Menem, ¿te acordáis? Y le paré el pan y todo. Es que era como bien desagradable él, ¿o no? No, nosotros lo queríamos, pero había que, ¿cómo se llama? Había que quererlo, no entenderlo, ¿no es cierto, Carlita? Mm-hmm.
Sí, exactamente, sí. Carlito, sí. Bueno, yo terminé siendo súper amiga Carlitos, de hecho me fui hasta Argentina con él, estuvimos allá carreteando, uf, les contara todas esas amigas. Carlito en Argentina es una celebridad, o sea, Carlito entra gratis a todas partes, tiene escoltas, de verdad que es heavy. Pero así también él se cree muy dueño de todo, pues, ¿cachai? No sé, me acuerdo que pasábamos unos semáforos en rojo y yo así, ¡Carlito, por favor, no me quiero morir acá! Wow, y de hecho, el día que yo me vine, pasaron 2 días y Carlito chocó en la esquina de su casa con otra persona que estaba con él y todos pensaban que era yo la que iba dentro de ese auto, entonces todos empezaron como a llamarme, a contactarme, yo no tenía idea que había tenido este accidente tan grande y afortunadamente no pasó conmigo, no era mi momento, pero fue heavy, o sea, y porque era su dinámica, ¿cachai? Él era súper así. Cuando estábamos pelotón, Carlito, ya había tenido muchos choques, lo siento, estaba quebrado entero, se arreglaba los huesos entre las competencias y caminaba. Porque, bueno, era amante de la velocidad, pero un poco irresponsable también mi compadre. ¿Cierto? Tenía como 14 fracturas en su cuerpo. Y después tuvo otro choque grande, ¿no? Si le gustaba la velocidad. Bueno, que su hermano mayor, el que falleció, también corría en auto. Bueno, sí, los tiros son buenos. Mi gata está golpeando la puerta. No sabía que... El Patas Negra. Venga. Ay, Mariano. No, mi gata. Es la gata. ¿Cómo se llama? Yo decía, ¿dónde está? ¿Por qué llora? Hijo, acá está la Lola. Estaba encerrada en la pieza. A ver, la Lola. Que no veo. Es una angora, qué bonita. No, es una gata de la calle. Sí, pero no sé, la angora, una pelotita blanca. Sí, es hermosa. Y se preocupa tanto de su limpieza. Bueno, los gatos en general son limpios, pero ella como que sabe que es blanca y es extremadamente limpia. Entonces, todo el día se lame, está siempre blanca, reluciente. Oye, la Carlita es fanática de los animales, los quiere de verdad, yo sé. Sí, es que los chiquitines son todo, son demasiado bacanes, como que me llenan de felicidad, son tan lindos los animales, como te dan todo sin esperar nada a cambio. Y un día le decía a la Carlita, estábamos conversando, y dice, me acuerdo de esto, que le hablábamos de los perros, y le decía aquí la Cleo para mí, una compañera, o verme conmigo. Y le decía a la Carlita, ay, me encantaría que hablara. Y la Carla me dijo una cosa muy cierta, me dijo, no, pues si hablaran no serían tan mágicos como son. Sí, pues, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, los animales tienen una energía súper linda. Sí, uno interpreta esas miradas, todo, o sea, cómo mueven la colita, todo, son tan ricos, te juro que yo me los como a besos a todos. Sí. A todos. Bueno, en esta época de pandemia, los que tenemos mascotas es una gran compañía. Sí, Mariano, quiero que les cuente que él duerme con la Lola, con la gatita. La gatita ama a Mariano. Bueno, todos mis perros aman a Mariano. Yo tengo 5 perros y la Lola. Y aman a Mariano, lo aman. O sea, de verdad que todos corren con él, le encanta. Pero la Lola es su favorita porque duerme todas las noches con él. Y lo cuida, lo protege, le ronronea, y pelean también, te juro que son como hermanos, pelean porque una le saca el auto, que después va y le dice Mario Bros, que mamá, la Lola me rajuñó y yo le estaba haciendo cariño, y así se van los dos peleando todo el día, pero se aman. Oye, voy a preguntar a nuestro director, Fakir, ¿seguimos o paramos? Machuco, ¿seguimos o paramos? ¡Que pare! ¡No! ¡Quieren que sigas! ¡Sí! Carlita, báilate algo del Team Mecano. ¡Ah, ya, no! ¡Cállate mi corazón por ti! ¡Ay, qué chistoso! Bueno, la Carlita también hacemos eventos, animaciones para fiesta de fin de año, y ahí la Carlita baila su Mecano y toda la cuestión, ¿no es cierto, Carla? Sí, porque llevamos un grupo de baile y obviamente que me meto a bailar, si a mí me encanta bailar. Hay que pasarlo bien. ¿Bailas en cuarentena todos los días en tu casa? No, escuchamos harta música, pero de repente me da la locura y me pongo a bailar en la cocina y eso. Pero así como dedicarme a bailar, quería tomar unas clases. He querido tomar clases de yoga, he querido tomar clases de zumba, he querido tomar un montón de clases, pero la verdad que el tiempo no me acomoda. No te da. Claro.
Ya llegará el momento. Ya vendrá el momento. Y cuando quieras hacer yoga con Juan Pablo, ahí se pueden comunicar. Oye, Juan Pablo, ¿cuál es tu Instagram para seguirte? Juan Pablo Yoga Coach. @JuanPabloYogaCoach. Juan Pablo Yoga Coach. Eso. Voy a seguir al puro. Es la Eso, oye, muchachos, de que me voy feliz porque ha sido un gran programa. Sí, la Carla, ha sido un lindo programa. Sí, me encantó. La Carla mejor que la Rata Bravo, que Miguel o Juan Pablo mejor que la sexóloga. Que para... Este es el equipo verdadero. Ahora. No, feliz, Todo ha aportado algo, pero hoy fue como el programa como que tuvo una caída, una onda maravillosa. Sí, el kiwi también sacó su lado yogi, lado su B. lado zen. Nos contó que alineó los chakras, meditó, medita, que hizo la glándula pineal también. Es un yogi el kiwi, Con la Carla que me conoce más sabe que soy mucho más que un cuerpo bonito. Un cuerpo perfecto. Oye, no, el kiwi es un tremendo hombre. Así que si hay una mujer que quiera conquistar el corazón de este hombre, por favor, comuníquese conmigo antes. Escriban el Instagram. Oye, no, pero de verdad que el Kiwi es un 7. Es un 7. Así que muchas gracias, chiquillos, por la invitación. Gracias por la buena onda siempre a la gente que nos está viendo también. Así que, mi Kiwi querido, tú sabes que yo te quiero, te adoro y te deseo lo mejor en este y en todos los proyectos que emprendas porque te mereces lo mejor del mundo. Así que muchas gracias a ustedes también, chiquillos, a la Claudia y a mi tocayo Juan Pablo de apellido. Así que mucho éxito también en eso que van a hacer gratuito, además para toda la gente. Sí, gracias. Sí. No, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a la Clau, al Kiwi y a la Carlita por este espacio también, para poder contar las cosas, para poder comunicarse también, que es tan importante estar comunicado, estar ahí conectado entre todos, aunque sea virtualmente, pero es súper necesario no perder esa humanidad de estar en contacto con las personas. Así que muchas gracias. De verte. Sí. Nos vemos mañana, ¿no? Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. ¿Mañana sé quién va a estar, Claudia? Dímelo. Está directamente de Isla de Pascua o Tweety. No te creo. Ahí te regalan el tú. Va a estar nuestra sexóloga. También, ¿ves? Las dos, ¿ves? Perfecto. Sí, qué bueno. Las dos cosas hablándonos sobre los juguetes sexuales, pero de forma terapéutica. No como la gente piensa que es algo así, ¿no? ¿Estás haciendo cochina? Sí. Terapéutica. Lo quiero mucho, Carlita, te adoro. Juan Pablo, ha sido un gusto. Besito, Carlita, un besito, Juan Pablo. Cuídense mucho, muchas gracias. Queremos mucho y hasta mañana a todos. Chao, gracias. Chao, Paquín. Nuestra voz interna, gracias. Chao. Éxito para todos. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Eso.